Tomaré los siguientes minutos ampliando las implicaciones de este cambio para la educación y capacitación. Al llevar el concepto de educación para unos pocos hacia la educación para todos, la tecnología de información impresa hizo disponible el aprendizaje a las masas. Antes de la imprenta, la educación era un lujo accesible solo a un pequeño grupo de privilegiados. Con la llegada de la industria de la imprenta, los libros se hicieron disponibles a millones de personas, permitiéndoles información antes reservada a unos cuantos individuos. Enseguida, la radio y la televisión ampliaron aún más las oportunidades educativas para niños en edad escolar y las de capacitación para adultos. La convergencia de la computadora con las redes de telecomunicación, sin duda, tenderá a personalizar el aprendizaje. Más y más las personas podrán accesar información instruccional que puede ser formateada y presentada según los conocimientos previos en la materia y de acuerdo a sus metas y objetivos que desean alcanzar. Cambio de énfasis de la enseñanza al aprendizaje. Los nuevos medios electrónicos han cambiado el énfasis hacia el aprendizaje. Cada vez más información se está haciendo disponible a través del Internet y del World Wide Web. En los últimos dos años han aparecido miles de páginas web sobre casi todos los temas en el Internet. En un mundo en que la información se hace disponible ampliamente, el rol del maestro o instructor cambia de alguien que disemina información a alguien que guía a los alumnos, los auxilia a encontrar las fuentes de información adecuadas y les ayuda a analizar y sintetizar la información dentro del contexto que les es entendible. Este cambio revolucionario en la enseñanza, la capacitación y el aprendizaje ha permitido a administradores y educadores a introducir una serie de nuevas estrategias que habían sido demasiado costosas antes de la fusión de las telecomunicaciones y las computadoras. Repasemos algunas de estas estrategias. Primero, las conferencias a través de computadora o CMC permiten a los alumnos discutir temas que les interesen, ya sea en tiempo real o asincrónicamente. En ambos casos, CMC ofrece un foro flexible para que los participantes compartan ideas, intercambien nueva información, compartan su experiencia y se apoyen uno al otro. Las conferencias por medio de computadora en tiempo real o sincrónicamente ofrecen privacidad y proximidad a quienes participan. Contrario a lo que muchas personas creen, el CMC es un medio muy personalizado de comunicación. Muchos usuarios de Internet han reportado hacer amistades a través de este medio. El CMC asincrónico, como su nombre lo implica, no ofrece comunicación inmediata, sino que permite a los participantes amplio tiempo de reflexión y documentación de respuestas bien pensadas. Maestros y capacitadores que utilizan CMC invariablemente reportan una marcada mejoría en la habilidad de escritura de sus alumnos. La comunicación a través de computadora ha hecho posible otras estrategias de instrucción y aprendizaje. A través del uso del software llamado Groupware, alumnos e instructores pueden ahora trabajar en un ambiente de interacción total. Las estrategias de aprendizaje en colaboración que requieren la participación de diferentes actores y asociados son cada vez más deseables en un complejo ambiente de negocios actual. Ahora los administradores supervisores están obligados a hacer más con pocos recursos. Un factor clave para incrementar la productividad con recursos decrecientes es la creación de condiciones de trabajo en el que la suma total del producto de grupo sea mayor que la suma total de los productos individuales de cada miembro de ese grupo. Esto requiere un esfuerzo coordinado, compactado y colaborativo, lo cual es ahora posible a través del uso de estos sistemas de información, pues estos ofrecen accesos simultáneos a lo que todo individuo necesita saber y requiere para su trabajo. El acceso a todos de la información no solo genera confianza en el sitio de trabajo, sino que también aumenta el producto del grupo, pues cada quien puede hacer su papel dentro del grupo con el conocimiento y soporte de información disponible a otros colaboradores de su equipo. Este conocimiento especializado puede ahora hacerse disponible con rapidez no solo a colegas, sino también a toda su organización, si así fuera necesario. Los sistemas de información llamados distribuidores de conocimiento hacen posible el conocimiento de un individuo a cualquier otra persona de la organización que lo requiera, sin importar distancias o tiempos.
Estos sistemas de conocimiento distribuido han fusionado el aprendizaje y el trabajo en colaboración. Ya no es necesario que un administrador sacrifique su productividad inmediata enviando a sus trabajadores a capacitarse con objeto de incrementar la productividad posteriormente. Sistemas de conocimiento distribuido, tales como los sistemas de apoyo al desempeño, llevan el aprendizaje a la línea de producción o a la computadora desktop. Los trabajadores que se enfrentan a un problema inesperado pueden accesar un sistema de apoyo al desempeño que les dé entrenamiento justo a tiempo para encontrar respuesta a alguna pregunta específica relacionada con la tarea que están realizando. Al accesar con rapidez lo que uno necesita saber en el contexto de lo que está uno haciendo, el aprendizaje y la productividad aumentan y el tiempo para transferir el conocimiento y ponerlo en práctica se reduce. En otras palabras, la base de conocimiento de la cual se recibe la información está directamente relacionada con las necesidades del trabajador dentro del contexto apropiado de su trabajo. En los sistemas tradicionales de educación y capacitación, la transferencia de conocimientos genéricos y de información a una aplicación específica es tarea que se le deja al que aprende. Con el uso de esta nueva tecnología, el aprendizaje puede ser contextualizado. Las nuevas tecnologías de información cambiarán así los procesos tradicionales de aprendizaje genérico, basándolos ahora en problemas reales en el aprendizaje, basado en problemas, el conocimiento necesario para realizar ciertas tareas cognitivas o de comportamiento no ha sido separado de aplicaciones específicas así. El conocimiento y las destrezas para realizar ciertas acciones cognitivas se enseñan dentro del contexto en que se aplican en la realidad. Este tipo de aprendizaje es más práctico y auténtico que el tradicional basado en la cátedra o seminario. Con el uso de computadoras y sistemas de telecomunicación, los alumnos pueden accesar bases de datos que les permiten realizar simulaciones. La simulación de eventos comunes o de conceptos o procesos científicos es una forma muy poderosa de aprendizaje, pues el alumno tiene la oportunidad de ajustar las variables involucradas y ver el resultado de su manipulación sobre el comportamiento del sistema total. Usted puede conducir un experimento científico, volar un avión o realizar cirugía sobre un cuerpo humano simulado sin siquiera moverse de su estación de trabajo de computadora. Este ambiente de aprendizaje libre de riesgos pone al alumno en una posición de control total, permitiéndole formular hipótesis y probarlas de acuerdo a su propio plan de aprendizaje, conocimientos previos y actitud. El acceso rápido a bases de conocimientos no es la única ventaja de los sistemas de aprendizaje distribuido. A través de nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje basados en telecomunicaciones, tales como los que ofrecen las empresas regionales de teléfono y algunas de cable en los Estados Unidos, los estudiantes de escuelas públicas, centros de educación vocacional y universidades pueden hacer visitas electrónicas de estudio a empresas, museos, parques zoológicos y otros sitios de interés sin perder tiempo en el traslado. Por ejemplo, frecuentemente durante estos viajes electrónicos los alumnos conocen a ejecutivos, gerentes, astronautas, administradores de zoológicos, médicos, banqueros y demás, e interactúan con ellos en tiempo real. Un proyecto muy imaginativo realizado por la NASA y la Naval de los Estados Unidos permite a estudiantes de escuela tripular electrónicamente un submarino a grandes profundidades y explorar áreas y zonas de otra manera inaccesibles a ellos. Además, los alumnos pueden hacerle preguntas a expertos a medida que aprenden cosas nuevas sobre los océanos. Tales encuentros entre expertos y profesionales no tienen por qué limitarse a la calendarización de un viaje electrónico. El enlace directo a distancia con maestros y expertos es otra estrategia de enseñanza y aprendizaje que se ha hecho factible a través de la computadora y los sistemas de telecomunicación. Recientemente han surgido diversas estrategias que aprovechan estas nuevas tecnologías. La más sencilla y fácil de implementar es quizás la asesoría electrónica desde la oficina. Recientemente, profesores universitarios y capacitadores de empresa están utilizando sistemas de teleconferencia desktop, correo electrónico y otros basados en telecomunicación para ampliar su interacción con alumnos y capacitandos. El concepto de hora de oficina electrónica no solo reduce el desplazamiento y el tiempo consumido en tránsito, sino también aumenta la probabilidad de un encuentro directo con el maestro. Durante dicho encuentro electrónico, la interacción pudiera no limitarse a una sola conversación. Las técnicas empleadas en la educación cara a cara también pueden implementarse sobre redes electrónicas.
Por ejemplo, sesiones tutoriales y asesoría en donde antes se requería entrenamiento práctico han sido implementadas con éxito por algunos pioneros de la educación a distancia, tales como la Universidad Abierta Británica. Tales esfuerzos y su éxito práctico han demostrado que el entrenamiento práctico puede realizarse a distancia cuando el instructor que aprende tiene acceso a la comunicación simultánea de audio, video y gráficas. El concepto de que la capacitación técnica práctica no puede realizarse a distancia es, por lo tanto, solo un mito. Esta estrategia ha sido ya implementada en diversas instituciones educativas, empresa y gobierno. Solo en algunos casos experimentales, la enseñanza institucional a distancia y el aprendizaje se han extendido al hogar vía estas nuevas tecnologías de telecomunicación y de cómputo, pero el teletransporte desde el hogar para el aprendizaje, la enseñanza y el trabajo está comenzando a hacerse realidad en muchas partes del mundo a medida que las empresas de teléfono, cable y satélite extienden sus servicios de telecomunicación a nuestros hogares y los cuales hasta ahora han estado disponibles para instituciones educativas, empresas y gobierno. Por ejemplo, recientemente en los Estados Unidos las empresas regionales de teléfono no han hecho ya disponible en el hogar las líneas ISDN o redes digitales de servicios integrados. Como podrán recordarlo, ISDN es un estándar internacional que sustituye la línea de teléfono tradicional de cobre por una línea de telecomunicación de banda ancha. A través del ISDN, los usuarios pueden enviar y recibir voz, video, texto y gráficas a una velocidad de 128 kilobytes por segundo. Esto es 4.5 veces más rápido que los módems más modernos disponibles en el mercado ahora. Además, el ISDN es un sistema de telefonía digital de punta a punta que conecta su computadora a una red digital sin tener que convertir la señal de salida de la computadora en una señal análoga. Esta solución digital aumenta significativamente la precisión y velocidad de las señales electrónicas en comparación de los sistemas análogos. Además, puesto que el ISDN utiliza la red de teléfono que ya está instalada, es menos costosa que otras soluciones de telecomunicaciones. Por lo tanto, la ISDN ofrece una alternativa viable y económica a los hogares que requieren mayor amplitud de banda para propósitos de teletransporte educativo o profesional. Según muchos expertos en este campo, el teletransporte es la modalidad de mayor futuro. El ISDN combinado con los nuevos aparatos electrónicos de asistencia personal y datos y los sistemas de comunicación inalámbricos tenderán a hacer el ambiente común del hogar tan sofisticado como muchos centros corporativos en cuanto a enlaces electrónicos y capacidad de cómputo. Sin embargo, los críticos de teletransporte rápidamente nos recuerdan que esto tendrá algunas consecuencias sociales que quizá ahora no sean tan obvias. Por ejemplo, alumnos y trabajadores de oficina que se quedan en casa para hacer tu trabajo invariablemente acaban involucrándose en tareas del hogar, en el cuidado de niños, en visitas a vecinos y en otras distracciones que reducen su tiempo en el trabajo y su productividad en comparación hacia lo que realizarían en la escuela o en su empresa. Además, los trabajadores de oficina que se quedan en casa seguido son olvidados en cuanto a promoción salarial, y los estudiantes que se quedan en casa podrían perder la valiosa experiencia de socialización que es algo importante para su desarrollo. Por lo que el valor real del teletransporte para fines de trabajo o estudio debe evaluarse cuidadosamente de acuerdo a estas consecuencias sociales. La extensión del trabajo y el aprendizaje de la escuela al sitio de trabajo y eventualmente al hogar, así como su personalización a través de la computadora, ha generado nuevas propuestas de aprendizaje que habían sido descartadas en el pasado. En estos nuevos ambientes electrónicos ricos con información, el énfasis ha cambiado claramente de la enseñanza al aprendizaje. Estos ambientes inundados con información se están haciendo más comunes a medida que las bibliotecas están aumentando sus bases de datos digitales. Estas bases de datos digitales almacenan información de libros, periódicos, revistas, fotografías, videos, mapas y demás en un formato que puede ser accesado por computadoras de clientes a distancia. Las bibliotecas como las escuelas e instituciones de educación superior se están expandiendo más allá de sus fronteras tradicionales y están analizando a sus usuarios en donde estén y en el momento que estos estén listos para aprender. No está muy lejos el día en que un lector en un país consulte el catálogo de referencia en una biblioteca ubicada en otro país.
conectadas a redes de comunicación, servidores de archivo de cómputo que manejan el catálogo de referencia permiten a otras computadoras accesarlo, por lo tanto el usuario final tiene acceso a esta información de inmediato. El uso de estos servidores de archivo de cómputo no se ha limitado a bibliotecas tradicionales. Editores de libros, periódicos, revistas y otros proveedores de información están haciendo ahora disponible su información a través de este tipo de servidores de cómputo. Varios proyectos a nivel mundial están actualmente recibiendo literatura clásica, así como fotografías, videos y otros medios análogos en un formato digital para poderse accesar a través de redes de cómputo. Muchas universidades proporcionan ahora su información general, los resultados de sus investigaciones y materiales para el currículum formal a través de servidores de cómputo. Como lo demuestra la explosión dramática del número de usuarios del World Wide Web, este tipo de transferencia electrónica de información está creciendo con gran velocidad. Como ya lo mencioné antes, en este ambiente rico en información, el rol del maestro cambia de un presentador de información a un guía. El paradigma educativo está destinado a cambiar de la enseñanza al aprendizaje a medida que las escuelas, empresas y hogares incorporan estas nuevas tecnologías, ampliando el acceso a nuevas fuentes de información y haciendo que toda persona se incorpore a este nuevo ambiente de trabajo. En este ambiente rico de información, la enseñanza y el aprendizaje dejan de ser un mero ejercicio de llenarle la mente al alumno con datos y gráficas y se convierte, más bien, en un esfuerzo para que éste aprenda a aprender y sea capaz de construir su base de conocimientos que sea relevante a su propia realidad. Uno pudiera argumentar que el cambio de paradigma de un modelo de comportamiento para el aprendizaje a otro aprendizaje cognitivo y de constructivismo contemporáneo es resultado del surgimiento de este nuevo mundo de manejo de información. Este cambio se refleja en el diagrama que ustedes pueden ver en la pantalla. Se trata de un proceso evolutivo que ilustra el paradigma del aprendizaje. En el extremo izquierdo se puede ver el modelo de comportamiento para aprendizaje en medio del modelo cognitivo o de procesamiento de información y al extremo derecho el modelo constructivista. Cada uno de estos modelos instruccionales implican cierta estrategia de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias corresponden al modelo de instrucción a distancia presentado con anterioridad. De comportamiento. Tradicionalmente, el aprendizaje se había clasificado en tres dimensiones de tipo cognitivo, afectivo y psicomotor. Esta clasificación propuesta por la Asociación de Psicología a mediados de los años 40 se había diseñado para facilitar la medición y prueba a través de la estandarización de la tecnología asociada con el comportamiento humano. Esta categorización fue hecha para relacionarla directamente con la corriente del comportamiento que se convirtió en la escuela del pensamiento de moda en esa época. El concepto de comportamiento era una perspectiva teórica que diferenció hace un siglo la psicología de la filosofía, objetificando el concepto de aprendizaje dentro del comportamiento humano observable. Este dominó la tecnología educativa hasta los años 70. Skinner promovió esta objetivación del aprendizaje al demostrar la eficacia del reforzamiento y su impacto en el comportamiento del que aprende, aunque los psicólogos comenzaron a darle más atención a lo cognitivo en los años 50, el comportamiento mantuvo su popularidad en la práctica educativa. La definición del aprendizaje en términos objetivos observables y demostrables era útil para los educadores en el diseño de sistemas instruccionales que dirigían al alumno hacia ciertas metas predeterminadas y hacia la adquisición de cierta destreza asociadas con esas metas. Lo cognitivo y el procesamiento de información. Aunque la corriente del comportamiento tuvo éxito en proporcionar una estructura moderna a la práctica educativa, influenciando la llegada de máquinas de aprendizaje y fomentando la instrucción programada y la instrucción con base en cómputo, también es cierto que fue totalmente inadecuada para explicar los procesos mentales. La toma de decisiones, la solución de problemas y el pensamiento de orden mayor, es decir, la creatividad y la metacognitivo, no pudieron ser explicados adecuadamente en términos de comportamiento. Desde los años 80 se ha dado un tremendo crecimiento en los esfuerzos de modelar el cerebro vía computadoras, así como el conceptualizar el cerebro como una computadora. Dichos esfuerzos, combinados con modelos mentales anteriores, han producido dos explicaciones generales de cómo funciona el cerebro.
Estos modelos, por un lado, comparan el cerebro con una computadora pequeña, pero de procesamiento paralelo masivo, o con un procesador en serie. En el primer modelo, conocido como conexionismo, el cerebro se describe como una colección de unidades o neuronas simples pero interconectadas masivamente. En este modelo, el aprendizaje y el proceso de información cognitivo se realiza por los procesos de tipo conexionista. Este modelo, sin embargo, no tiene una explicación respecto a las funciones de lógica y lingüística del cerebro. Tales funciones se atribuyen al modelo último o teoría de sistema simbólico, el cual ve la función del cerebro como el procesamiento en serie de símbolos y sistemas de símbolos. Al reconciliar los dos modelos, los investigadores Leahy y Harris en 1993 dijeron: hemos aprendido que sistemas computacionales físicamente diferentes pueden implementar los mismos programas. Por lo tanto, es posible que aunque el cerebro es una computadora paralela masiva como una máquina de conexiones, la mente humana en sus aspectos racionales es un procesador en serie de representaciones, especialmente cuando el pensamiento es de tipo consciente. Los aspectos más automáticos e inconscientes o intuitivos de la mente humana son conexionistas de naturaleza. Las teorías conexionistas, por lo tanto, tienen un importante papel que jugar en servir como la interfase vital entre modelos basados en sistemas de símbolos de pensamiento racional y disciplinado y el pensamiento intuitivo no lineal y no simbólico. Por lo tanto, la psicología cognitiva cambió el enfoque de los practicantes de la educación y la capacitación de una epistemología empírica que veía la adquisición de conocimientos a través de un simple modelo de reforzamiento de estímulo-respuesta a un modelo más objetivo en el que el alumno participa en la formación del conocimiento, relacionando la información nueva con el conocimiento anterior y utilizando otros procesos tales como el razonamiento, la toma de decisiones y la solución de problemas. El constructivismo, actitud, intencionalidad y comportamiento teológico. La ciencia cognitiva, por lo menos en su etapa de desarrollo actual, no explica el concepto de comportamiento intencionado y la libre voluntad. Esta deja sin contestación completa el siguiente cuestionamiento: si todo el comportamiento humano depende del conocimiento anterior y de los estímulos ambientales, ¿cómo podemos explicar la acción independiente y el comportamiento humano autónomo? Una respuesta adecuada a esta pregunta es importante en una teoría coherente de educación a distancia. Puesto que la autonomía del que aprende es un pilar de la teoría de aprendizaje de adultos, concepto que cada vez se extiende a la educación básica y a otras aplicaciones instruccionales. Los filósofos pragmatistas y psicólogos americanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX han abordado el problema del comportamiento humano independiente y sus ramificaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Entre estos, el trabajo de John Dewey y William James fue sobresaliente. Sin embargo, como lo ha apuntado el investigador Searle, más recientemente nadie ha realizado un análisis completo de la psicología de aprendizaje que Dewey. Además, los libros de texto de psicología educativa en la actualidad solo hacen una referencia superficial a Dewey y no mencionan a James aún menos. Parece que el paradigma que ha surgido del constructivismo propuesto por Jonassen en 1991 y por Lewow en 1993 está ya basado en el pragmatismo o está influenciado grandemente por este. En otras palabras, si el constructivismo no es la implementación plena del pragmatismo, sí es el modelo más cercano de aprendizaje que ha surgido de este. Este modelo de aprendizaje ve al alumno como un agente independiente quien en su experiencia con objetos y eventos se enfrenta a dudas, formula hipótesis y pretende resolver problemas a través de la prueba de hipótesis. La resolución del problema tanto requiere acción como podría resultar en acción por el lado del alumno, lo cual afecta a su ambiente inmediato, lo que conlleva nuevas dudas y nuevas hipótesis. Esta experiencia es subjetiva y, por lo tanto, altamente individualizada. El alumno pudiera solicitar información adicional mientras busca una solución o prueba una hipótesis, pero el contenido del material instruccional tiene significado en el contexto del problema. Este proceso de aprendizaje se desarrolla durante la experiencia de toda una vida. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje, por definición, es de toda la vida, autodirigido, ubicado en el contexto de nuestra experiencia y altamente independiente.
Implicaciones de las teorías de aprendizaje en la teoría dinámica de educación a distancia. El comportamiento, el cognitivo y el constructivismo sugieren un espectro continuo que va desde la enseñanza basada en objetivos hasta el aprendizaje exploratorio. Por el lado objetivo de este espectro, el alumno es un novato necesitado de instrucción directa para comenzar a formar esquemas de nuevos alcances de conocimiento y para relacionar nuevos conceptos con los que ya ha adquirido anteriormente. En este caso, se dice que la estructura es elevada y el diálogo limitado. El alumno requiere instrucción directa y demuestra poca actividad para mantener el diálogo limitado y una fuerte estructura. A medida que el alumno desarrolla nuevos esquemas y puede relacionarlo a su conocimiento previo, él o ella logra la confianza para realizar la exploración independiente de los nuevos dominios de conocimiento, formulando sus propias mini hipótesis, probándolas y observando los resultados. Durante un periodo de tiempo, a medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desenvuelve, como por ejemplo en una telecátedra o en un curso consciente en varias telecápsulas, se espera que el diálogo aumentará la estructura, se reducirá a medida que el alumno novato se aproxima a un nivel de dominio del tema. El instructor, por lo tanto, se convierte más en un administrador de la instrucción que en un portador de la información. Eventualmente, a medida que el alumno obtiene más conocimiento profundo, tanto este como el instructor se convierten en colaboradores y el sistema instruccional logra un equilibrio. En este momento, el proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera terminar o continuar con una relación entre colegas. Estas hipótesis, sin embargo, solo explican la relación entre el instructor y el alumno y no dan mucha luz con respecto a la interacción alumno con alumno o la interacción alumno con contenido. Analicemos estos dos elementos ahora. En lo que parece ser una extensión de teoría psicológica-biológica del conexionismo hacia una teoría social, el investigador Gottsky propuso el concepto de zona próxima de desarrollo. Wolfolk, al describir la idea de Gottsky, dijo: la zona de próximo desarrollo en el espacio en el que el niño no puede resolver un problema por sí, pero puede tener éxito guiado por un adulto o en colaboración con un compañero más avanzado. Para Gottsky, la interacción social era más que un método de enseñanza, era el origen de procesos mentales más avanzados, tales como el de la solución de problemas. Él propuso que la noción de una función mental pudiera aplicarse a actividad de grupo o de tipo individual. Por ejemplo, Vygotsky creía en el concepto que los grupos podrían recordar. Actualmente, a través del uso del Internet, este tipo de interacción social y colaboración se ha hecho posible a escala global. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Internet global y las videoconferencias desktop ofrecen enormes posibilidades de enseñanza y aprendizaje para quienes son usuarios de computadoras. El éxito de estas nuevas tecnologías de información dependerá en la habilidad de todos ustedes para extender el dominio de estos nuevos medios electrónicos a sus alumnos, compañeros de trabajo y colegas. En conclusión, quiero transmitirles a administradores, educadores y funcionarios de organizaciones privadas y públicas que las telecomunicaciones y la televisión interactiva son ya un recurso cuyo uso diferencia a las organizaciones competitivas de aquellas que inevitablemente se quedarán atrás y se aparecerán en nuestros mercados globales. Es por lo tanto necesario que todos hagamos inversiones en el desarrollo de la infraestructura técnica y profesional que nuestras organizaciones necesitan para poder incorporar estas tecnologías a nuestra administración y operación de negocios rutinaria. La reducción de costos de viaje es uno de los principales beneficios ya comprobados en muchas empresas líderes alrededor del mundo que utilizan esta tecnología, pero la educación y la capacitación también son actividades que ya no se pueden implementar eficientemente sin esta tecnología. A medida que la conectividad electrónica transfronteras aumente, el costo de operar sistemas de videoconferencia se reducirá aún más en aplicaciones multinacionales y globales, realidad que ya no es exclusiva solo de las grandes corporaciones, sino también de muchas organizaciones medianas y pequeñas.